y en el accidente en la autopista Cristian Borkowski. Así es, estamos transmitiendo completamente en vivo, Loreto, Álvaro, auditores, para ver cómo surgieron estas circunstancias. Hay 11 vehículos, ahora me dicen, 11 vehículos involucrados, particulares, camiones de carga, está bomberos trabajando en el lugar, hay personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad algunas, pero vamos a esperar en algunos minutos para que bomberos, cuando termine de trabajar y realizar este rescate, así como carabineros, también nos pueda entregar la información. De momento, el tránsito suspendido acá, como ya lo habíamos dicho antes, así que trate de evitar pasar por acá, por Vespucio Sur, con dirección al aeropuerto, porque está completamente suspendido el tránsito. Gracias, Borco. Chau, chau. Gracias, Borco, muchas gracias. 11 de la mañana con 50 minutos. Se lo habíamos adelantado, si vamos a tener una conversación, hemos recibido aquí en el estudio una visita que es muy importante, con quien habíamos hablado telefónicamente en más de alguna oportunidad durante estos últimos meses, sobre todo en un momento de crisis, ¿se recuerda? Sí, la crisis, creo que así se le llamó, la crisis migratoria en el norte, particularmente en Colchane. Estamos con su alcalde, el alcalde de Colchane, Javier García. Muy buenos días, alcalde, ¿cómo está? Hola. Muy buenos días, Álvaro, gracias por recibirme, igual Loreto, y por supuesto por escucharnos a una comuna muy alejada y muy aislada, de sobre todo de la capital chilena. Sí, usted viene por visita muy, muy intensa, ¿no? Son poquitos días, pocas horas, pero con muchas reuniones. Por supuesto, nosotros lamentablemente por la distancia tenemos que programar todas las reuniones en pocos días, y hoy tuve una reunión con la subsecretaria de Desarrollo Regional, con quien conversamos sobre diversas iniciativas y proyectos que necesitamos para Colchane, y también, por supuesto, con Subdere, SECPES y Subdere, que son las dos divisiones que nos interesaba conversar hoy día, sobre todo para priorizar iniciativas, por ejemplo, maquinarias para Colchane. Sabemos que Colchane es una comuna que no tiene buenas conexiones de caminos, necesitamos maquinarias para despejar la nieve, sobre todo en época de invierno. Somos como municipio los primeros que reaccionamos ante una emergencia, por tanto esas maquinarias, esos proyectos que estaban aprobados por el gobierno regional fueron detenidos por la administración anterior, por tanto tuvimos que venir a Santiago a verificar si eso es efectivo, y nos encontramos con la información de que jamás el gobierno regional de Tarapacá, aún siendo aprobado por el Consejo Regional, fueron solicitados a nivel central. Por tanto, para nosotros eso es una pena, y indignante también para nuestros pobladores que tanto sufren y esperan este tipo de proyectos. Pero nos llevamos buenas noticias con la subsecretaria de Desarrollo Regional, quien nos ha colaborado y también ha priorizado bastantes proyectos para Colchane. Estamos hablando con el alcalde de Colchane, Javier García, y vamos a seguir haciéndolo después de esta información. De prensa, sí, Catherine Cubillos. Gracias. La información del minuto nos llega desde el Congreso en Valparaíso. Gonzalo Holguín. Sí, para contarles que hace solo instantes la Comisión de Constitución del Senado, por 3 votos a favor y 2 en contra, acaba de aprobar en general el proyecto de ley de indulto general por razones humanitarias para los llamados presos políticos de la revuelta social. Los votos a favor de parte del senador Pedro Araya, Francisco Huenchumilla y Alfonso Durresti, la votación en contra de parte de Rodrigo Galilea y Luz Eversperger. También a esta hora se van a mantener discutiendo cuál va a ser el quórum que van a establecer o sugerir a la sala para la votación en general. Se espera que sea un quórum calificado de 22 votos a favor mínimo para que sea aprobada la iniciativa en la Cámara Alta, pero al menos ya está resuelto el tema central. Después de 8 sesiones y 6 semanas recibiendo abogados a favor y en contra, a las familiares de los presos políticos y también a gente del comercio detallista, las pymes, los senadores han concluido que van a aprobar, y aprobaron en definitiva por 3 votos contra 2, el proyecto de indulto general para los llamados presos políticos de la revuelta social. Desde el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio. Y acá en el estudio seguimos conversando con el alcalde. Gracias, alcalde, por su paciencia, y teníamos información del momento. Javier García, alcalde de Colchane. Usted hacía mención a proyectos que se deberían retomar como prioridad, ¿no es cierto? Maquinaria, fundamentalmente, para despejar los caminos. Cuando la principal actividad en Colchane se ve, ¿cuál es la actividad que se ve beneficiada en Colchane fundamentalmente con estos proyectos que usted ha venido a Santiago a solicitarle a las autoridades que priorice? Bueno, Colchane es una comuna con muy poco desarrollo, producto de la centralización.
y lamentablemente contamos con comunidades que aún están aisladas. Hay personas que para llegar a sus hogares deben caminar 2 kilómetros, por ejemplo, la localidad de Oscana. Entonces, pobladores que tienen que llegar. Conectividad, básicamente. Básicamente conectividad. Por tanto, necesitamos, por ejemplo, un bulldozer, necesitamos para mejorar, despejar la nieve, un vehículo especialmente para el despeje de nieve, y también motoniveladoras para mejorar las rutas que siempre se ven afectadas en épocas de invierno. También hay pasos fronterizos. Por supuesto, y también, como les decía inicialmente, hemos sufrido diferentes situaciones producto de la crisis migratoria. Exacto. Y también los recursos municipales se han visto afectadas justamente porque es el municipio quien está asumiendo ese costo diariamente en lo que significa el traslado de los inmigrantes que sufren enfermedades, accidentes, etcétera, como también, digamos, la atención a través de nuestro personal médico. ¿Y en qué lugar de las prioridades está precisamente el tema migratorio en Colchane, alcalde? Bueno, para nosotros es un problema constante, ya la migración irregular es un problema que no está resuelto, más allá de la información que ha entregado el gobierno de Chile. Hoy vemos la misma cantidad de ingresos irregulares. La seguridad de nuestros vecinos se ha visto totalmente mermada, como también hemos perdido el control, el registro, digamos, de cuántos ingresos irregulares se producen diariamente. Lo que se ve a la vista de todos es familias completas con sus mascotas caminando por la ruta 15CH. Hemos visto cómo pobladores han visto afectadas sus casas porque producto del frío las personas inmigrantes ingresan a las casas para poder adquirir sacar algún producto o abrigo, como también ya llevamos 10 personas que han perdido la vida en el altiplano producto de este fenómeno migratorio, el cual debe ser a nuestro juicio resuelto, pero con altura de miras, es decir, trabajando de manera diplomática, primero con las autoridades también de Bolivia, porque de ahí es donde también se producen este tipo de organizaciones criminales que se prestan para cruzar la frontera a inmigrantes y dejarlos muchas veces a su suerte. Estas personas que han perdido la vida han sido producto de abandono por parte de grupos organizados. Alcalde, ¿qué ha cambiado? Porque recordemos, estaba el plan Colchane, los ministros fueron allá con harta visibilidad mediática, al menos. Frontera segura, en fin, ¿ha cambiado algo? Porque claro, Colchane, recordemos, tiene algo de 1.700 habitantes, ¿no? ¿Cuánta gente ustedes están estimando que están entrando? Porque usted dice que no han disminuido el ingreso de migrantes, ¿no? Nosotros tenemos un registro de personas solamente que ingresan con menores de edad. A la fecha han ingresado aproximadamente 383 menores de edad en los últimos 5 meses. ¿Solo menores de edad? Solamente menores de edad. Y son 660 personas que tenemos registrado, ingresado en los últimos 5 meses, que son personas que se han registrado en la posta de Colchane. Pero nosotros creemos que eso constituye el 10% del total de las personas que ingresan, de los cuales ya no tenemos registro. Lo que ha cambiado después de febrero, donde sufrimos un colapso de inmigrantes, es que las personas inmigrantes ya no realizan el trámite de autodenuncio. Por tanto, nosotros hemos perdido el registro, como también la autoridad competente, como es Carabineros u otros, que antes sí contaban con un registro, hoy día ya no. Pero ha aumentado, por cierto, el temor y la inseguridad en nuestros vecinos, porque ya no cruzan por Colchane los inmigrantes, sino que por otras localidades más alejadas, buscando otras rutas más peligrosas, por cierto. Y hemos visto también, y tenemos antecedentes, que muchos inmigrantes, frente a la desesperación, han atacado a camiones, a transeúntes en la ruta 15CH, lo cual obviamente para nosotros es muy preocupante. Y también lo que ha cambiado es darle tranquilidad a través de estos anuncios de parte del gobierno a la sociedad chilena, siendo que eso dista totalmente de la realidad. Nosotros en Colchane vivimos la misma realidad de hace un año, ya con la misma cantidad de inmigrantes que ingresan. Obviamente en el mes de febrero hubo un colapso mayor, digamos, y eso se disminuyó, pero el ingreso diario continúa de la misma forma, y es por ello que hoy día he venido a Santiago también para reunirme, porque es necesario para mí reunirme con el embajador de Venezuela para primero darle a conocer lo que está sucediendo en Colchane y que tome conocimiento de la realidad práctica, del cual nosotros tenemos
registro. Y esa reunión se va a llevar a cabo hoy día. Entonces, hoy día, así es. Alcalde. Sí, se nos fue el tiempo, lamentablemente, tantas cosas que hablar de Colchane, ¿no? Hace poco tuvieron incluso, pudieron acceder a luz eléctrica, ¿no? Ahí en esa localidad. Vamos a hablar sin duda más adelante sobre eso. Javier García, alcalde de Colchane, muchas gracias por haber venido acá en su visita a Santiago. Muchas gracias, Loreto y Álvaro, y gracias por recibirnos, y un saludo de todos mis hermanos de Colchane. Gracias, alcalde. Muy buenas tardes, alcalde, gracias.